Hola, hola, parceros, ¿qué más? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. En el momento que estén viendo este video, muchachos, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, muchachos, por agradecimiento, por el apoyo. Estoy aquí en este supermercado comprando unas cositas. Sí, mis hermanos, mis amigos, un abrazo para cada uno de ustedes por el apoyo que me han brindado. Gracias. Gracias y mil gracias por todo, muchachos. Gracias por sus likes. Si no te has suscrito, suscríbete y apóyame en mi canal. Y activa esa campanita para que cuando yo suba un video no te lo pierdas y lo puedas disfrutar de los mods y también de los convoy y de los directos que estoy haciendo. Mira lo que les tengo para el día de hoy, muchachos. Vea. Pille esta antigüedad de maquinaria. Qué belleza, ¿verdad? ¿Me están viendo? Qué belleza, pille. Es una Kenworth T521 de las series, muchachos. Aquí está. Vea ese trasero como lo tiene bonito. Excelente. Está muy bien tenido. O sea, le han metido platica y la tiene muy bonita. Vamos al interior para que pillen, pues. Es sencillito en el interior, pero saquemos nuestras llaves a ver y echémosle candela a esto. Carajo. Tiene como una fallita, muchachos, que no me puedo parar un momentico porque se me descarga totalmente la pipona o el tanque o el Sí, el tanquecito donde está el aire a presión, ¿sí? Se me descarga muy rápido, entonces ahí está sonando que se me había descargado, entonces ahí estoy cargándolo. Muchachos, es un motor un 10K GA0071MA de 5000 caballos de fuerza, muchachos. Usted mira, uy, pero que es todo eso, ñerito. Yo, vamos, espere, lo que vamos a cargar. ¿Usted cree que yo le voy a poner un motor ahí fuerte nada más por nada? Pero es lo que vamos a cargar. Ya se lo muestro. Estamos en el mapa extremo de México. Listo. Vamos a pille, pilla cabecita como a media adelante. Pille, pilla. Una calaverita con sombrero. A ver cómo se mueve todo figura eso allá adelante. Muchachos, tiene sonidos, ¿sabes el sonido que tiene? Pilla el sonido que tiene, excelente, excelente. Son 5000 caballos de fuerza, muchachos. Esto jala durísimo, durísimo. Jala esta brutalidad de motor. Ahí lo tienen, pues, muchachos. Vea, para que se lo disfruten. Yo lo traje a este color amarillito. Me gustan mucho los colores así, los colores fuertes, así, bien bacanos, bien chulos. Entonces, muchachos, ahí lo tienen. En la descripción les dejo todo para que se lo descarguen. Completamente gratis, muchachos. No tienen que pagar un solo centavo. Y recuerda que si ¿sí escucharon el freno del motor? Pero ahorita les pongo más. Recuerda, muchachos, darle un buen like a este video si te gustó. No se lo olvide, no se lo olvide dar ese buenísimo like, muchachos. Que para nosotros eso es una bendición, muchachos. Esa es una forma de pagarnos nosotros, parce, por el trabajo que hacemos día tras día con nuestros videos, muchachos, solamente con los likes y también con sus suscripciones. Listo. Ya como me da cabecita. Figura, figura. Otra vez que llena un carro. Ah, me va a dar chance, me va a dar chance, entonces. Me toca entrar en reversa. Me toca entrar en reversa. Ay, espérate, yo entro. Está mi carga. Que es lo que vamos a llevar, ya los voy a mostrar, muchachos.
Ah, que él apenas ya está mirando el reloj ya. Es que llegué tarde, ya estaba desesperado, me estaba llamando cada ratico. ¡Ey! Ah, mírelo. Sí, mío, ya sé, espere que ya me voy ahí. Yo sé que es fin de semana y usted tiene que ir a descansar, pero no importa. Es festivo, es festivo. Bueno. Bueno, estacionamiento, vámonos. Bajémonos a mostrarles la vuelta, listo. Entonces, qué panita, bien, ok, me disculpa, hermano, haber llegado tarde. ¿Qué tal? Pues, es que uno sabe qué le puede pasar en el camino. ¿Qué tal? Sí, ya sé, hermano, que llegué tarde, parcero, todo bien. Ah, pues, listo, bueno, aquí ya parece que está todo. Mire lo que les tengo, muchachos, vea. Maquinaria, papá, maquinaria, pille, va. Pille. ¿Usted pensó que termina ahí? No, señor, como por ahí no que no. No, no quepo, entonces me toca meterme por aquí. Después yo me trepo por acá. A ver, carajo, siempre está el tico. Y ya, pues vea, pille esa vuelta ahí para atrás. Mire, eso no tiene fin. Pille, vea, pura maquinaria de cap, ¿cierto? Sigamos caminando. Ya estoy cansado de tanto caminar. Ya estoy cansado de tanto caminar, muchachos. Vea, y sigue, y sigue. Bueno, ya llegamos al último. ¿Cuántos remolques son? Vamos a contarlo de aquí para allá, a ver. Ya pues la parte de atrás. Ahí está, pues, muchachos. Vamos a ver cómo nos va con este tren de carretera, muchachos. Es un tren de carretera. A ver, aquí hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Con el chiquitico. Ah, qué belleza. Sí, ok. Una figurita. Ya va a llover, vea. Bueno. ¿En qué iba? En cuatro. Cinco con este. Seis, parceros. Llevamos seis remolques. Es un tren de carretera, muchachos. Vamos a ver cómo nos va en esta ruta. Recuerde que eso es dificultades por las curvas y todas esas cosas. Uy, me voy a meter rápido antes que me moje. Aquí la tomita, aquí rápido antes que largue más. Antes que largue más. Tome la foto rápido, rápido. Ahí. Vamos hacia adentro, que es que vamos a mojar. Hey, te vas a mojar, hombre, métete, que te vas a mojar. Ahí, todo bien, pues ya me voy, listo, todo bien. Gracias por todo, ahí disculpa la tardanza. Vamos a mojar las pelotas. Listo. Voy a esperar aquí un momentico que escampe. Que la carretera se pone mujer. Listo. Yo escampo, muchachos, así que vámonos. Así que vámonos. Suena a trompeta bien bacana. Belleza, suena esa belleza, suena como suena los 5.000 caballos de fuerza, muchachos. 5.000 caballos de fuerza. Vamos. Oiga, muchachos, este tráiler tiene para diferentes cosas para cargar, ¿sí? Tienen que saberlo colocar para que le pueda aparecer las cargas, ¿sí? Porque si no les aparece las cargas invisibles, pero con perfecto. Aquí solamente bueno, estamos aquí en La Paz, ¿sí? Nos vamos a dirigir por acá para donde dice el salto, ¿listo? Son 714 kilómetros que vamos a recorrer el día de hoy. Siempre está larguito, pero el larguito es por lo que tenemos que coger el barco, ¿listo? Y llevamos 64 toneladas de maquinaria, ¿listo? Pero eso me parece más toneladas, para que fue unas 100 toneladas, porque eso está muy pesado. Yo le puse un motor de 500 caballos de fuerza, ve, de 700 caballos de fuerza, y no fue capaz. Se quedaba. Iba muy lento, entonces. Le puse un 9000 también. Me tocó ponerle este de 5000, parcero, entonces.
aquí vamos saliendo, aquí vamos saliendo. Acorde que somos un tren de carretera. Un tren de carretera, parcero. 6 remolques llevamos ahí atrás. Listo. A ver, miremos a ver cómo va atrás. A ver, a ver, a ver. Miremos, miremos, a ver. Ahí va saliendo, ahí le da para salir, ahí le da para salir. Pille, pille como se ve eso bacano de largo, vea. No termina de salir, vea. Allá está saliendo la última, el último remolque. Eso está muy largo, parcero, ¿verdad? Primera vez que yo traigo un trailer tan largo. Primer vez, pero aquí lo tienen pues, con esta belleza, con este clásico reformado, bien chulo, bien detallado. Le coloqué muchas cosas, muchas luces. Me costó dinerito, pero bueno. Oiga trompeta, oiga trompeta. Bueno, apenas jala, como jala, como jala. Pilla como jala. Ah, excelente, excelente. Uf, eso suena muy bacano. Bueno, muchachos, en el día de hoy no tengo saludos parceros. Entonces, por favor, comenten para pasarles los saludos. Para poder... Uy, 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 ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó aquí? Uy, hay una pared invisible aquí, muchachos. Mira, una pared invisible. Vamos a echar atrás. Tranquilo, mijo, tranquilo. Ya voy. Vamos. Sí, no, en esa ocasión no tengo salud, muchachos. Espero que... Pues, que no se olviden, pues, del canal. Pues ya porque... por el concurso y todo eso, pero no. Sigamos apoyando el canal, muchachos, listo. Bueno, yo siempre le seguiré trayendo los buenísimos mods, listo. Bueno, entonces la vamos a dar hasta aquí, vamos a escuchar bien el motor y toda esa vuelta. Y ahorita les doy el tutorial, listo, muchachos. Bueno, pues.
Listo, muchachos, ya terminamos la ruta. ¿Qué tal les pareció ese tren de carretera? Siempre habría que uno abrirse un poquito porque era muy largo ese trailer. Pero bueno, listo, terminamos la ruta. Hubieron pequeños tropiezos por ahí, pero no de mayor cosa. Listo. Aquí en la descripción les dejo todos los enlaces de descarga para que vayan y se lo gocen ustedes, esos dos mods que estoy dejando acá. También les voy a dejar ahí el enlace de donde pueden ir a descargar el mapa. Aunque ese mapa ya lo tiene casi todo el mundo, pero el que no lo tenga aquí en la descripción se lo dejo. Listo. Este es el link del camión, muchachos. Aquí lo van a mandar a esta página. ¿Sí? Van a. Pues aquí no lo mandan, lo mandan es aquí, acá, esta. ¿Sí? Entonces, aquí le van a dar en este botoncito amarillo donde dice crear un enlace de descarga. Esperamos los 5 segunditos que nos pone la página. Y luego bajamos, nos manda esta otra sesión y nos manda aquí. Le vamos a dar aquí donde dice Start Download. Listo. Vamos a darle. Yo lo voy a, aquí empieza a descargar, muchachos. Yo lo voy a cancelar porque aquí ya está. Yo la descargué, entonces lo voy a cancelar. Listo. Ok, vámonos al del trailer. Es este, muchacho, este el del trailer, pesa 200 megas. Vamos a darle aquí donde dice Liberta Descarga. Va a mandar a otro sitio. Ese es un anuncio, muchacho, este es un anuncio. Entonces, si le parece un anuncio, ustedes simplemente lo quitan. Y listo, vuelve y lean aquí donde dice Liberta Descarga. Creo que es otro anuncio. Sí, es otro anuncio, muchacho. Antes, vuelve y juegue, lean en Liberta Descarga. Aquí nos manda a otra parte. Listo, a otra sesión como la parte 2 o sección 2 o algo así. Le van a dar aquí donde dice crear enlace de descarga. ¿Sí? Vuelve y le dan hasta que ya empiece a cargar y ya empieza a descargar. Listo. Yo, como les digo, muchachos, yo lo voy a cancelar porque yo ya lo descargué. Ok, quito esto que es un anuncio. Este es un video mío, un tutorial del mapa de México Extremo. Listo, ahí en la descripción está. Todo lo que, si no te has suscrito, te suscribes. Acá le aparece el botoncito rojito, te suscribes. Y listo. Y da un buen like, le das un buen like a mi video y comenta si quieres, vea, todos los que comentan, sí o okay, que comenta y podemos charlar por ahí también, listo. Bueno, ya haber hecho todo esto, muchachos, se van a donde descargaron los archivos. Estando acá donde descargaron los archivos. Nos va a dejar pues aquí está el del trailer, aquí está el del camión, todos dos en formato WinRAR, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descomprimirlos todos. Vamos a descomprimir primero el camión. Vamos a extraer aquí. Esperemos unos cuantos segundos. Dos, uno y cero. Nos deja el formato SCS, listo. Este ya lo podemos quitar, ya lo podemos borrar porque ya le sacamos lo que necesitábamos. Ok, y este también lo vamos a seleccionar, le vamos a extraer aquí. Esos son varios archivos, también se demora muy poco. Listo, ahí nos los dejo, muchachos. Listo, a este ya no lo necesitamos, así que lo podemos eliminar. Este que tiene adentro tiene información que no se puede descomprimir. Vuelvo y recuerdo, muchachos, los archivos que digan WinRAR Seed, esos archivos no se descomprimen. Voy a recordar, muchachos, que este archivo se puede utilizar así, ¿sí? En formato WinRAR, sí, ¿cierto? Siempre y cuando usted lo abra, no haya aquí una carpeta, un archivo, por ejemplo, que este esté aquí metido y diga SCS, entonces ahí sí tiene que descomprimirlo, pero el resto casi siempre vienen así en WinRAR Seed y acá dentro hay carpetas, o sea que no es necesario descomprimirlo, listo. O sea, eso significa que lo podemos utilizar tal como está ahí. Lo vamos a seleccionar todos, le vamos a dar clic derecho, le damos en cortar, nos vamos para documentos, American Truck Simulator, le damos carpeta mod. También, muchachos, si no saben, no. Usted abre ahí y no tienes esta carpeta, simplemente le das clic derecho, nuevo, crear, listo. O si no, le da aquí donde está esa carpetica, carpeta nueva. Y apenas la cree, le ponen este nombre. Le renombre y le ponen así, MOD, así en minúsculas, sin puntos, sin nada, así solo. Apenas la crean, entran en ella y aquí adentro le van a pegar clic derecho, pegar. Me pide reemplazar porque yo los tengo, entonces yo le voy a omitirme. Bueno, ya habrá hecho esto, muchachos, nos vamos para el lanzador del juego.
Estando acá, muchachos, en el lanzador del juego, nos vamos a ir aquí donde dice gestor de mods. Y aquí está nuestro camión. Es este. Y eso es el remolque. Listo. El remolque, ¿cómo lo vamos a colocar? Le van a colocar primero este. Le van a colocar después este, este y último este. Arribita del camión. Listo. Bueno. Apenas lo hayan seleccionado todo, le vamos a dar en confirmar cambios y le vamos a dar aquí donde dice continuar partida. Listo. Estando acá dentro del juego, nos vamos a ir aquí donde dice comprar camiones, marcas con modificaciones. Aquí está nuestro camión, lo seleccionamos, le damos en ajustar. Nos lo entregan así, muchachos, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes le van a gastar el tiempo, muchachos, porque verdad tiene mucho que colocarle. Ustedes le gastan el tiempito. Yo me gasté un tiempo largo cuadrando este camión. Yo diría muy largo me gasté yo. Entonces, muchachos, ustedes se lo hacen. Listo. Bueno, aquí está el motor que le vayan a colocar. El motor que yo utilicé en el video es un pack de motores que yo tengo en mi canal. Ahí en la descripción está y se lo pueden ir a descargar. Listo. Bueno, démoslo así con este. Vamos con los 18. Aquí el interior vamos a ponerle, pues dejémoslo así. El color ustedes le colocan el que ustedes más les guste. Vamos a colocarle ese verde así cremoso. Vamos a ver cómo se ve. Y parceros, esto aquí, ustedes, de verdad, ustedes le gastan el tiempo. De verdad que es que yo me llevé mucho, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo. Listo, aquí está para que le coloquen el bumper que ustedes quieran. Mire este para que le llenen de luces a eso. En fin, ahí les dejo pues. Vamos a colocarle lo más esencial. Vamos a ponerle esto. Y vamos a ponerle los tanques para que no sea como muy, muy fantoche, muy feito. Ahí más o menos. A ver. ¿Dónde está el plateado? Ahí. Bueno, muchachos. De verdad que se los dejo en sus manos. Ustedes miran qué le coloca. Yo le coloqué, creo que fue este. Sí, este es el que yo le coloqué. Listo. Yo lo voy a dejar así, van a ponerle aquí atrás. Será este. Es este, pero yo coloqué unos cajones. Bueno, pues ahí yo no le puse ese cajón, pero sí algo parecido. Entonces, muchachos, a ustedes lo cuadran para que le quede así tal como yo lo dejé. Ustedes tienen que llenarle todos esos puntos. Listo. Bueno, le dan aquí donde dice confirmar, le dan en comprar y lo llevan para el garaje que ustedes tengan. Listo, ahí está. Y nos salimos y vamos a conducirlo. Bueno, ya está conduciendo, dejémoslo así. Vamos acá donde dice comprar remolques. Este es el remolque. Lo seleccionan y le dan en ajustar. Este viene así, ¿cierto? Pero aquí le pueden cambiar como lo quieren trabajar. Listo, listo. Pilla. Ahí, plataforma, dejémoslo así a ver qué pasa. Le dan en confirmar, pues tiene mucho que hacerle, muchachos. Entonces, me pueden cambiar el color. Vamos a poner el mismo color del camión a ver cómo es. Y aquí para cambiarle las llantas y todo esa vuelta. Y ya. También voy a colocar nada, a ver qué trabajo nos suelta así. Listo, vamos a ver confirmar.
Le damos en comprar, lo llevamos aquí al garage. Perdón. Decimos que sí, le aceptamos y bueno, que okay, todo muy bien. Vamos a inicio. No le dimos remolcar, entonces hay que ir a remolcarlo, muchachos. Aquí lo remolcar. Vemos que sí. Sí. Vamos a ver qué trabajo sale para ese remolque. Listo. Ahí están los trabajos, muchachos. ¿Me están pillando? Vamos a ver qué es este trabajo. 240 toneladas. Eso es brutal. Bueno, esto es normal, muchachos, es por lo que es muy largo, ¿sí? Entonces hay que buscar una calle y ponerlo derechito y se daña el carro. Ahí está, ¿eh? ¿Se pilla? Se dañó totalmente el carro, muchachos. Toca buscar un taller a poderlo encender, algo allí. Tiene que colocar el mod de daño, muchachos, si no, pues, cada vez que salga con este remolque se te va a dañar. Entonces, vamos para acá. Vamos aquí a arreglar. Reparar. Y listo. Vamos a salir rápido, rápido. Aquí. Que no se termine de dañar. Listo, ahí está. Atravesado. Y vamos a buscar la carga. Perdón, no, vamos a buscar la carga aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Me pasé. Aquí va a estar durita la salida. A ver. Aquí va. Es por largo, muchachos. Es por largo. Vamos a ver qué trabajo es este. Vale, aquí también volvéis a dañar. Aquí también se volverá a dañar. Espíritus. Tenemos que salirnos de una de ahí. Salgamos aquí de una. Aquí, pongámonos acá. Bueno, mire. Eso es lo que yo digo, muchachos. Tienen que saber qué remolque hacen, qué remolque pueden utilizar, ¿sí? O buscar el trabajo correcto para poder llenar los trailers, ¿sí? A ver, me explico. Es que, espere, a ver, yo miro a ver si buscamos otro trabajo que llene el trailer. Como que, a ver, nosotros le dimos este. Vamos a utilizar este. A ver, vamos a cancelar esta otra. Que yo le digo, sí, yo creo que estamos, mirar a ver esta que está ahí cerquita, vamos a buscarla. O sea, cuestión de que ustedes vayan mirando hasta que les llene el remolque, así como lo hice yo. Listo, aquí está el trabajo, la empresa de trabajo, pero entonces ya sabe que no voy a entrar con el remolque, lo voy a soltar. Voy a entrar solamente con el camión. Vamos a ver si nos llena el... A ver qué más trabajos hay aquí. Vamos a ponernos aquí, más o menos por aquí, para que, pues, yo creo que esto se va, no, yo más bien como que entro. Que me dé la opción.
acción de... No me dio la opción. Ah, pero yo creo que por lo que no tengo el trailer. Porque es que es muy largo, entonces no. ¿Cómo es? No me da la opción. ¿Se pilla? Entonces voy a ponerme acá. Vamos a ver. Ahí sí me dio para entrar yo. Ahí vuelve y se daña, por lo que no tengo el mod de, no tengo el mod de no daños. No, vea, mire que queda vacío, ¿sí? Entonces hay que casi cancelar nuevamente y buscar uno, o a poner el trailer, que sí nos dé, ¿sí? Entonces hay que buscar un trabajo para ese remolque. Dice, no, será este. Vamos a mirar este ahora. ¿Sí? Amanecer. Ahí me disculpa, muchachos, pero les voy a mostrar de qué funciona. ¿Listo? Bueno. Vamos a... Vamos a buscar el otro trabajo que está por aquí, en la misma parte del mismo ahorita. Vamos a ver. Vamos atrás. Vamos a entrar así. Está sonando porque no tengo... ¿Cómo se llama? Aire. Vamos a ver, muchachos. Bueno, salgamos rápido. Que no se dañe el todo. Ahí sí nos dio toda la carga, muchachos. ¿Sí están viendo? Ahí sí nos dio toda la carga, vean. Ahí sí todo, nos puso toda la carga. Entonces ahí lo tiene, pues, muchachos. El remolque depende de la carga. Este está mejor, esta carga, que la que yo llevé. No, mentira, la mecánica estaba mejor. Pero ahí la tiene, pues, muchachos. Listo. 100, ¿cuántas toneladas? A ver, 120 toneladas. Vamos a ver si este camión es capaz con esas 120. Yeah. Ay, 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 carajo. Sí puede, pero se mama. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, muchachos. El video se me hizo muy largo. Gracias por ver el video. Gracias por dar su like. Gracias por el apoyo, muchachos. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal para que no te pierdas estas maravillosas máquinas y remolques. Apóyame y dale un buen like a ese video. Dale en ese botón de like, muchachos. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Y listo. La buena para todos ustedes, que Dios me los bendiga y hasta pronto. Chao, chao.